Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Angélica Ramírez, yo soy cofundadora de Galahad Vinos. Nos encontramos en Suachoque, Cundinamarca, en nuestra finca llamada Galahad. Somos tres hermanos que decidimos innovar en la fabricación del vino. Entonces nosotros lo que queríamos era producir algo que estuviese a gusto del paladar de la mayoría de las personas y que fuera asequible, obviamente, desde un punto de vista artesanal. Inicialmente la idea en la finca era producir nada más el arándano como fruta para venderlo como productores de fruta. Esta fue una idea de mis padres desde hace como unos 5 o 6 años. Después de eso nos dimos cuenta que quedarnos solamente en la producción de fruta no era suficiente, sino que queríamos como innovar. Nosotros lo que decidimos con mis hermanos era fabricar el vino y en menor cantidad unas mermeladas y unas conservas. Angélica, tú que sabes tanto de vinos, ¿sabes quién es el dios del vino? Sí. Sí, claro, Dionisio. Dionisio, exactamente. Yo quiero que me cuentes una cosa. Aquí hacen el vino de arándano con la misma técnica que lo hacían los griegos en su tiempo. No, ya estamos más tecnificados, ya es siglo XXI, ¿sí? Ya hay más maquinitas. En la antigüedad, como se hacía el vino, era en los famosos bacanales, ponían la uva, la pisaban mientras iban bailando y de ahí iba saliendo el zumo de la uva y ese era el que iban tomando, ¿no? Uh-huh, sí, correcto. Pero acá no se hace igual, entonces pues bueno. La idea del vino nació de hecho de mi padre, una vez hablando con unos amigos que producían vino, entonces producir vino en pequeñas cantidades. Mi hermano escuchó esta idea y dijimos como intentemos producir un vino, una receta que guste mucho. Iniciamos en unas botellas, en unos bidones de cristal en la casa, haciendo pruebas y errores con la propia fruta, tratando de encontrar una receta que fuera gustosa, que no fuera muy elevada de alcohol, porque claramente estamos hablando de un vino. Entonces, pues, hasta que durante 3 años de investigación llegamos a una receta que nos permitió crecer un poco más y empezar a fabricarlo en gran cantidad, en gran cantidad. ¿Eso blanquito que tiene es el frío de acá de Suachoque? No, esa capita blanca que se ve en los arándanos se llama bloom, es una capita protectora de la misma fruta que le permite que tenga mayor durabilidad. Entonces si ven esa capita, es una buena fruta. Es calcio, prácticamente eso es calcio. Cortar una. Es que me provocó, Angélica me provocó, que va cortando, las va cogiendo y se las va comiendo de una vez. Uh-huh. Aquí, cortar esta para mostrarles a ustedes bien. Bien, ahí tiene el blanco. Para la fabricación de nuestro vino, nosotros lo hacemos, nosotros fabricamos nuestro vino por fermentación controlada. Tenemos unos tanques de acero inoxidable donde producimos, donde agregamos la fruta y pues los otros componentes de la receta junto con una levadura específica para vino tinto. Conocimos de dónde viene el vino Galahad, de estas plantas acá en Suachoque. Esto es un cultivo de arándano. Hay muchos acá en Suachoque. Este es privilegiado porque de acá sale el vino Galahad, que ustedes pueden adquirir con Angélica, que es ella es la mercaderista, es la cara bonita de la empresa, así que ahí al final van a encontrar las redes sociales del vino para que lo prueben. ¿Yo puedo probarlo? Claro, ¿sí? Vamos a probarlo. ¿No tiene mucho alcohol para mí? No, lo normal de un vino. Vamos a probar el vino de arándano desde acá, desde Suachoque, Cundinamarca. El arándano se considera como la fruta del siglo XXI por la cantidad de beneficios hacia la salud que tiene. Regular el pH a nivel urinario para evitar la formación de cálculos. Se utiliza mucho en pacientes que tienen cáncer. La ventaja del arándano es que tiene una sustancia que se llama antiocianina, que es la que produce el color azul en el arándano. Estos componentes se transmiten durante la fermentación en nuestro vino. Entonces, nuestro vino también tiene la capacidad de producir todos esos beneficios a la salud desde una sola copa, tomándola en la mañana o tomándola en la noche antes de dormir. Nosotros somos Galahad Vinos, del municipio de Suachoque, Cundinamarca, y también somos parte del Parche Cundinamarca. Bueno, vamos con la parte más chévere de esta visita acá a Suachoque, y es la prueba. Vamos a hacer la prueba de calidad de los vinos de Galahad. ¿Cuál es la diferencia de los vinos? Cuando yo voy a un supermercado, pues quiero comprar un vino, de pronto no sé si... no sé cómo reconocer el vino, si es para acompañar una carne,
si es un vino dulce para compartir con amigos. ¿Cómo se reconoce ese vino? Bueno, generalmente, digamos, tú vas a ver el vino y en el vino tú vas a ver la etiqueta que está al frente. Los vinos tienen en la parte de atrás una contraetiqueta que te dicen como ciertas especificaciones, te pueden decir qué tipo de vino es, si es seco, si es semiseco, si es semidulce o si es dulce incluso. Y a veces pueden de una vez decirte como el maridaje perfecto es con, no sé, pescados o carnes. Entonces ahí ya sabes con qué lo puedes mezclar. O sea, el vino seco es para acompañar carnes. Depende de la casa, depende del sabor, pueden ser semisecos los vinos, por ejemplo, los vinos blancos casi siempre se acompañan con pescados, o hay vinos que combinan muy bien con cosas dulces como el chocolate. Qué bien. Entonces, vino seco, vino semiseco para acompañar carnes, pescados, dependiendo como ustedes lo quieran. Y el vino dulce para acompañar con los vagos amigos en una reunión social, por también, ejemplo. También, sí, se puede. Ejemplo. Primero que todo, ¿cómo es eso de catar vinos? ¿Sí? Que tiene que ver con el olor. Sí, eso vamos a hacerlo. Yo lo divido en tres pasos. Perfecto. Entonces, si quieres, primero vamos a hacer eso. Voy a servirte tu copa. Vamos a catar el vino. Bueno, aquí tenemos el vino. Es un vino tinto. Entonces, vamos a clasificarlo en tres partes. El verlo, el olerlo y el probarlo. Entonces lo vas a ver. Y tú vas a verlo a la luz y vas a ver qué tan claro está. Eso depende de la cantidad de filtrado. Hay casas de vinos que no les gusta estar, que lo tengan tan filtrado, entonces se ve más denso. El nuestro es bastante clarificado. Sí, aquí, ¿qué vas a ver? Espérate, iniciemos de otro lado. ¿Cómo coges la copa? Esa era la otra parte. Cuando uno va a una reunión social, ¿cómo hace para tomarse el vino? Nunca cojas la copa del cuerpo de la copa. ¿Por qué? En el momento en que tú la tocas, cambias la temperatura del vino y por lo tanto, y la embarras así. Entonces, ¿de dónde se coge la copa? ¿Del cuello o de la base? Siempre. De la base. Cualquiera de las dos. Lo pregunto porque, bueno, yo personalmente estoy acostumbrado a tomarme el vino dulce con pitillo en mitad del parque. Claro, también. O a pico de botella. Sí, con pitillo está bueno. Vas a ver que nuestro vino es un vino rojo burdeos, brillante a la luz, y como característica del arándano, que es azul, se alcanzan a notar unos pequeños visos como violetas. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Lo mueves y en el momento en que lo mueves empiezan a caer por las paredes de la copa como gotas. Perfecto. La velocidad a la que cae dependerá, te va a determinar qué tipo de vino, si es un vino joven o si es un vino añejado. Si la gota cae rápido es un vino joven, el nuestro es un vino joven. Segundo, lo hueles. Un olor delicioso. Sí, claro. La ventaja de nuestro vino es que el vino adquiere muy bien el olor a la valla. La valla, que es el arándano, entonces se siente ese aroma frutal. Entonces, tercero, lo probamos. Momento, todavía no. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a probarlo en dos pasos. Un primer paso, blanco, es fondo blanco ya, derecho y sigo otra. El primer paso, lo vas a probar en una bocanada grande y lo vas a pasar por toda la boca, lo vas a masticar, se le dice. ¿Para qué? Para que tus papilas gustativas se adapten al vino y en la segunda toma lo cates bien. Y la segunda es una más pequeña, más corta, la pasas directamente a la lengua y es cuando tratas de sentir todas las características de fondo que tiene el vino. Delicioso. ¿Con cuántos de estos se prende uno ya? Uy, no, hagamos la prueba. Bueno, tenemos dos, tres botellas. Apenas. O sea, está delicioso. Otra bocarada, otra bocarada. Otra bocarada. Delicioso, mire, de verdad que recomendadísimo. Está delicioso este vino, es vino de arándano de la casa Galat o Finca Galat del municipio de Suachoque, Cundinamarca. Un emprendimiento, son pioneros acá en Colombia de la fabricación, la fermentación de este vino. Lo cultivan acá el arándano. Otra bocarada. Muchas gracias, Angélica. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, estuvimos acá en Suachoque. Angélica, muchísimas gracias por abrirnos la puerta al Parche Cundinamarca. Gracias a ustedes por venir. Por hacer parte también de este emprendimiento, de nuestro proyecto El Parche Cundinamarca. Y, Angélica, nos despedimos con un salud. Salud. Chin, chin.